Perdón. Mayoyis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, muy bonita luz, caray. Bueno, amigos que están allá del otro lado de la televisión, esto es KW Rocks y el Mario y yo tenemos planeado mandarles a ustedes lo mejor que sucede aquí en la Ciudad de México, quizás también en toda la República, y esperemos nos manden más varo, pero vamos, mientras tanto vamos a estarlos divirtiendo con todo lo que sucede aquí alrededor de la banda rockera y de lo que nos gusta hacer, ¿no? Fiestas, aniversarios, cumpleaños, lanzamientos de discos, de VIPs, pero estrenos de videos. Exactamente. Lo que nos gusta se los llevaremos hasta su casa, a nuestro estilo, que nos ha caracterizado por más de 5 años, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, el Mayuyis, que también tiene por ahí un programa de tele, pero bueno, muchachos, gracias por estar con nosotros. Hoy se van a divertir chido. Vamos a ver a Quiero Club aquí en El Caradura, en la Condesa, Ciudad de México, 2011. Yeah, man. Gerson Mayo, ahí estamos. Chido. Amigos, ¿qué tal? Estamos en El Caradura y esta noche es un día muy especial porque es un grupo que les tengo mucho cariño porque aunque no los conozca, sé que tienen un buen mood con la gente y todo, y ya los esperamos aquí en México. Yo en especial, los vi hace muchos años, se los dije en el Corona Music Fest, me gustó mucho su actuación, me gustó mucho cómo prendieron a la gente y eso es bueno. Yo dije, wow, qué chido, qué sinergia con la gente, ¿no? Parece bien bonito. Gracias, gracias. Mira, Gerson. Gerson, ven, Gerson. Ella es. Oye, qué buena banda. Nunca la había escuchado. Gracias. Pues, mis respetos. Ya había dado su single en el radio, la de I Don't Drink. Ah, sí. La de No Quiero Coca. Sí, pues sí. Esto es la que todos han oído, pero en vivo está bien también. Tenemos algo que como que decir. ¿Cuántos años lleva? Ya llevan un ratote, desde que los empezaron a tocar en Reactor fue hace como 3 años, pero ¿cuánto llevan? Desde el 2005 que hemos estado súper activos, del 2005, 2006 y el 2007. El disco bastante bien, está gustando en otros países, México ya lo conoce, bueno, alguna parte de México ya lo conoce y ahora está gustando en otros países, lo cual es muy bueno. ¿Japón? ¿Japón? Sí. Y en Argentina. Ah, ¿en serio? Sí. En Argentina y en Ecuador y en varios lados. Entonces eso es bueno. Y estamos en lo del siguiente disco. Para ¿y videos? Conocen, escuchen lo nuevo. Muy divertidos, por cierto. Búsquenlos en YouTube. ¿Tan divertidos como ustedes en el escenario? Entonces los tenemos en El Caradura en la Ciudad de México esta noche. Y se van a presentar ellos porque muchos de ustedes igual no los conocen. Entonces para que sepamos quiénes son y qué alineación tienen, ¿no? Yo soy Gustavo, toco guitarra, voz y un poco de teclado. Yo me llamo Priscila y toco la guitarra y canto. Hola, yo Marcela, teclados y voz. Acá Luis Fara, yo toco el bajo y también me hago coros. Y yo soy Bosco y toco la batería. Hola, ellos son Quiero Club y como les dije, es un grupo muy bueno. Platíquenos un poquito en qué etapa están ahorita. Por ahí estaba en una entrevista previa, por ahí, y estaba oyendo que tienen un nuevo material, pero creo que están en etapa de grabación, ¿no? ¿Quién es el...? Creo que tú siempre eres el que
sabe más de todo, ¿no? De todos, de todos. Bueno, empezamos contigo. Sí, estamos... Justo esta semana estrenamos un tema nuevo que se llama ¿Qué hacer en caso de oír voces? Y estamos muy emocionados porque esta noche lo vamos a estrenar. Es una tercera canción de una trilogía, la podemos llamar así, de sencillos que sacamos aislados, pues, no viene en ningún disco. El primero fue Música, el segundo fue Las propiedades del cobre y este que se llama ¿Qué hacer en caso de oír voces? Y los tres los regalamos en internet, hicimos el lanzamiento en internet en nuestra página. Y están ahí gratuitos para que la gente lo baje con un montón de remixes y pues ahí verán un montón de arte y todo. Y previo a estas tres canciones hicimos dos álbums, uno que se llama Wolf y el segundo que se llama Nueva América. Y después de un montón de tiempo nos acabamos de mudar aquí al DF y estamos preproduciendo el tercer disco, que justo empezamos a grabar ahora en abril. ¿Van a ser temporal o ya van a radicar aquí? Por lo pronto estamos radicando aquí, sí. Oye, en su proceso de componer, ¿cómo le hacen? ¿Tú metes, hay un primer genio que llega con una idea y luego ya lo van puliendo o cómo está? Sí, hay una primera idea siempre, pero es una melodía o eso es un pedazo chiquito. Casi, es muy raro que alguien llegue con una canción entera. Entonces, en base a esa melodía que alguien trae, que puede ser cualquiera de los cinco, nos vamos pegando a los demás. Entonces vamos ahí como armando la estructura y metiendo otras melodías y empezamos ya entre todos a darnos cuenta, bueno, esto suena a un coro, esto suena a un verso y cada quien, lo que cada quien canta, cada quien lo hace, o sea, tanto la melodía como las letras por lo general. O sea, primero es la melodía y luego las letras. A veces sí, a veces vienen juntas con pegado, pero a veces sale una melodía y luego le pones la letra, las dos. Oye, ¿su material, cada álbum es temático o hablan de muchas cosas o siguen sobre una línea? ¿Qué es lo que escriben, qué es lo que dicen sus letras? Pues son bastante relativas y yo creo que cada una es diferente. O sea, de repente lo que se nos ocurra, no sé, Minutos de Aire salió con Jorge González y, o sea, tiene una letra como que no dicen mucho, así específico, pero es muy abierto para que tú lo puedas interpretar. O sea, de a tu manera, ¿no? O sea, hay otras canciones que son más como de amor, hay otras que son nada más de cosas misteriosas, ¿sí, no? O sea, es como... La verdad es bastante abierto los temas de los que hablamos. ¿Cómo lo sentí en la entrevista? No, geniales, son bueno, súper buenas personas. Y pues como siempre, ¿no? Atendiendo a toda la gente, a la prensa, creo que también con ustedes hicieron ahí entrevista. Y pues genial, ¿no? Ahorita están pues en el estreno de su nuevo sencillo, como sabes, y pues de lujo. Desde tu opinión, ¿cómo ves un poquito la escena indie? Que ustedes también son indie, ellos son indie totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo los ves? Pues mira, ahí yo veo dos vertientes ahorita de la llamada escena independiente. Creo que se ha convertido, por un lado, en moda entre las bandas que quieren aprovechar este jalón de que... Pues ahorita con la tecnología ya es muy, muy fácil, pues casi, casi caseramente hacer un disco o lanzar sencillos. Sin embargo, creo que sí hay otro tipo de bandas como Quiero Club que aprovechan muy bien este tipo de técnicas para realmente exponer una propuesta, ¿no? Yo creo que Quiero Club, como muchas otras de las bandas que están sonando actualmente en el rock nacional, sí traen propuesta y la escena precisamente independiente, tanto lugares de shows en vivo en el Distrito Federal y en México, les abren la puerta a estas bandas que sí tienen propuesta, ¿no? Que saben aprovechar los medios y que también, pues bueno, tienen una propuesta que exponer, ¿no? Ya está. Chequen ahí las entrevistas, si están ahí en la página, por favor, indie-mediorocks.com, chequen ahí la entrevista a Elis Paprika, que está, y también por ahí le hicimos una entrevista a Crystal Fighters, que se van a estar presentando próximamente en México, son una banda de Inglaterra, y que pues tuve la oportunidad de entrevistar, y pues ahí están las entrevistas arriba de la página. ¿Cómo lo llevas? Ahí está, Indie Rocks, se roquea, chido. Chido.
supera otra vez ya para irnos de este lugar. Estuvo bien chido Quiero Club, la neta rayón. Por aquí hay muchos fans de Quiero Club. Aparte, felicidades, fue tu cumpleaños ayer, entonces seguimos. Caray, la vida sigue, qué mejor que estar rockeando aquí en la Ciudad de México. Caradura, Mario, trae cassette, Quiero Club, quiero más. Bueno, ya nos vamos, nos despedimos. La banda. Gracias. Nos viendo, ya saben, a la comunidad de su sillón, Mario Cepeda y yo llevándoles todo el rock de la Ciudad de México por todos lados. Ahí ustedes quédense y se van a divertir. Muchas gracias, nos vemos pronto también en el Caradura, recomendabilísimo. Así que caigan en la Condesa, nos vemos. Gracias, soy Mayo y espérenos en la próxima. Watching you, chido.